Para entender lo que es la inmunidad de rebaño, tenemos que comprender que se necesita para una infección un grupo de gente que sea susceptible a la enfermedad y un grupo de personas que tenga la enfermedad, es decir, contagiantes y probables contagiados. Si logramos inmunizar, es decir, dotar de defensas a un grupo grande de personas, vamos a evitar que el virus circule. ¿Por qué? Porque tenemos menos gente susceptible y, por lo tanto, menos gente que se va a infectar. Eso es la inmunidad de rebaño. Para el coronavirus, por cálculos epidemiológicos, se supone que esta la logramos alcanzar vacunando por lo menos al 80% de nuestra población, con cualquier tipo de vacuna. Yo invito a toda la gente que se vacune. Una, es gratuita. Dos, los efectos adversos son prácticamente mínimos con cualquier vacuna. Tres, la distribución va a ser lo más rápido posible en la medida que la gente coopere y quiera vacunarse. ¿Por qué? Porque cuando se vacuna usted, no solamente se protege usted mismo, sino protege a su alrededor, a sus familiares, a sus amigos y al que está cerca de usted. Sea solidario, vacúnese. Yo me vacuno.